semana. Cada día son más y más. Cientos, miles. Prácticamente en cada calle hay una casa vacía o abandonada, a su suerte impactando el valor de las demás. Usted se preguntará por qué hay tantas casas vacías y abandonadas. Investigamos por qué es tan difícil cerrar la venta de una propiedad y se sorprenderá al conocer las razones. Además, están por cumplirse 20 años del cruel asesinato de Daisy Berríos Torres y su bebé. Y aún no se arresta a nadie. Tras exhumar los cadáveres hace un año, ya Ciencias Forenses tiene respuestas que podrían esclarecer los asesinatos. Y esta noche nos adentramos a los centenarios túneles que corren por debajo de las calles y plazas de diferentes municipios. Por primera vez en décadas, nos adentramos en exclusiva en los túneles subterráneos de San Germán. Esto y más lo pasamos por los rayos X. El escándalo de Mayagüez. El magnífico alcalde reelecto, 28 años. No le quedó más remedio. Finalmente tuvo que hacer una conferencia de prensa, hacer lo que nunca antes, porque él, mire gente, yo fui reportero de Mayagüez y viví en Mayagüez por 5 años. Y cuando yo era periodista en Mayagüez, nunca Guillito me dio una entrevista, ni una sola vez. E hizo conferencias de prensa apenas unas veces. Entre ellas para hablar del centro de trauma, que cuando finalmente le dieron los chavos, pues ya usted sabe lo que pasó. La conferencia de prensa básicamente le intentó hablar de todo, darle la vuelta, decía que iba a agarrar el toro por los cuernos, pero el animal se escabulló. En fin, me refiero a Guillito Rodríguez, que hoy trató de apaciguar las aguas que ya le llegan al cuello. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Y yo les voy a hacer un breve resumen de cuál fue la estrategia de Falsus in Uno, Falsus in Omnibus. Vamos a verlo. No. O sea, como dije aquí, ni el Departamento de Justicia, ni la Oficina del Contralor, ni el Comisionado de Instituciones Financieras tenía conocimiento, ni la Oficina del Contralor, de lo que estaba pasando fuera de Puerto Rico en un esquema financiero de los Estados Unidos. Que como yo dije, aquí nadie tiene el expertise y la infraestructura para hacer ese tipo de investigaciones. Los que la hicieron por 2 años concluyeron que ni el alcalde ni el municipio tenían responsabilidad alguna en lo que ellos han llamado un esquema. Pero el Departamento de Justicia, la Oficina del Comisionado, no estaban dentro del aparato, usted sí. Pero tenían conocimiento, por lo que tú no has visto que cuando sale una noticia pública, eso es razón suficiente para activar no solamente a estas oficinas, sino también a la oficina de ética. O sea, por eso le dije aquí, vamos a decir que quizás no tenían conocimiento, pero esa noticia salió pública. Lo que hay que preguntarle a esas mismas agencias de gobierno, si cuando salió esa noticia pública, ¿la vieron o no la vieron? Y si cuando la vieron, ¿qué hicieron? Ok, hay varios puntos que yo quiero tocar. Vamos a empezar con que él empezó comparándose con Benjamín Cole. Benjamín Cole fue alcalde de Mayagüez por 800 años y se le imputaron cuestiones corruptas. El Tribunal Supremo, en efecto, encontró que había casos de corrupción donde empleados del municipio eran utilizados por el Partido Popular. Y él dice, a Benjamín Cole nunca lo procesaron, aunque había 200 hallazgos de él, porque Benjamín Cole, que fuera alcalde anterior para los años 90, y hasta David Noriega y Liliana Colón Carlos sacaron investigaciones sobre Benjamín Cole y nunca lo procesaron criminalmente. Benjamín Cole se murió. De hecho, justo cuando se muere Benjamín Cole, en el 93, es que Guillito llega a ser alcalde. Así que, ¿cómo lo van a procesar, señor alcalde, si se murió antes de procesarlo? El Código Penal de Puerto Rico establece que cuando alguien se muere, aunque esté siendo procesado, se acabó el caso, salió como no culpable porque pues, se murió. ¡Da! Vamos a empezar por lo primero. Lo segundo, él le echó la culpa a finanzas del municipio, a la Contralora y a instituciones financieras. Mire, este para mí es el paquete. Si usted alguna vez ha visto a alguien que... porque obviamente esto es para impresionar al pueblo. El alcalde sabe que la Contralora no hace una investigación o instituciones financieras a menos que aparezca una querella o se está haciendo la auditoría de turno. La Contralora fue la persona que ayudó a los federales
en la investigación de los 9 millones que se perdieron. La acusación federal fue con la Contralora. Así que el disparate que está diciendo Guillito es para que ustedes vean cómo es que manipula la información. Entonces, él dice que por qué la OSIF, el Comisión de Instituciones Financieras, por qué la OSIF no sabía que había una gente que estaba traqueteando con inversiones y especulaciones en Puerto Rico. Porque no había una querella de alguien como tú, Guillito, que no fue allí y dijo, aquí hay algo raro. Alcalde, si usted invierte 9 millones y en 3 meses, como usted dijo, le dan 1.8 millones de retorno, esa gente, no hay Bernie Madoff que pueda hacer eso. Mire, no hay Bitcoin que haya ganado esto. Esto no hay, esto ni los, mire, ni los dinares de Irak. Aquí, o sea, ¿usted acuerda que todo el mundo iba a invertir en dinares de Irak, verdad? En 3 meses, 9 millones generaron un rendimiento de 1.8 millones de dólares. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El alcalde le dio los 9 millones a esta gente, a estos supuestos inversionistas. Y ellos se dieron la vida de ricos y a los 3 meses, de los 9 millones, sacaron 1.8 y se los dieron al municipio. Y el alcalde, ¡qué duro estoy! He logrado ganar 1.8 millones, que eran de los mismos 9 millones de él. Y los otros 7 se los robaron. Y él piensa, lo que él dice que para mí es increíble, es, ay María Jay, tú sabes más que el FBI. Y obviamente el alcalde sabe que está manipulando la información porque el FBI solo se mete en delitos de jurisdicción federal, no en asuntos administrativos. El alcalde sabe que los que pueden investigarlo administrativamente sería en todo caso una gente que se llama la UPAD. Esa gente es el panel del FEI, del Fiscal Especial Independiente, en su carácter administrativo se convierte en LUPAD. Y nadie ha llevado una querella ante LUPAD. Nadie, ni la Contralora, ni los federales, ni instituciones financieras, ni la legislatura municipal, ninguna persona con propiedad personal conocimiento, ni la legislatura municipal lo dije, ¿verdad? Lo repito para que se acuerde, la legislatura municipal, ustedes tienen un deber de fiducia. El alcalde dijo algo que con lo que termino, que me parece más importante de todo. El alcalde dice que pues me cogieron de bobo, pero, ¿sabes? Toda esta gente me asesoró mal, pero yo no podía saber, porque yo no soy OSIF, yo no soy instituciones financieras, ni el Contralor, ni el Departamento de Justicia, que tienen estas herramientas de investigación. Es cierto, alcalde, usted no es esa gente. Usted era nada más y nada menos que el presidente de la Junta de MEDI. O sea, usted tiene un deber de fiducia como presidente de la Junta de MEDI, que fue nada más y nada menos que la organización que el mismo Guillito hizo del municipio de Mayagüez. Es decir, yo soy el municipio y le paso el teatro a MEDI. Yo soy el municipio y le paso el coliseo a MEDI. Yo soy el municipio y le paso el museo a MEDI. Le paso el hospital a MEDI. MEDI, yo lo hago legalmente y aprobado por la legislatura municipal y por la legislatura de Puerto Rico. MEDI viene y se va a buscar chavo usando como colateral lo que era de Mayagüez, pero que ahora es de MEDI. Y el alcalde dice que él no sabía, que él no se enteró, que todos los activos que él le pasó a MEDI los estaban vendiendo, los estaban hipotecando para conseguir chavo. Y de casualidad, toda la gente que hizo eso fue la misma gente a la que él le dio los 9 millones. Díganme ustedes, vamos a suponer, y con esto termino, que Guillito dijo toda la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Vamos a suponer que Guillito no nos mintió y que Guillito dijo la verdad. ¿Usted en su hogar dejaría cargo de su empresa, de su hogar, de su casa, de sus finanzas a alguien
que bajo su nariz le tumbaron 9 millones, y él dice, ay, yo no me di cuenta. Y que eran sus asesores más cercanos. Y que simultáneamente estaban hipotecando el Coliseo, el museo, el teatro, los hospitales. Y el alcalde no se enteró de nada de eso. ¿Usted dejaría a alguien así a cargo de sus finanzas en su hogar? Si la respuesta es que sí, pues allá usted. Si la respuesta es que no, ¿por qué lo dejamos como alcalde? La UPAD es el organismo legal que antes se llamaba la Comisión para Ventilar Querellas Municipales. Si se presenta una querella allí, ellos pudieran remover al alcalde, es lo que continúa la investigación. Hasta el día de hoy, todo el mundo habla por ahí, y van a los medios, y dicen que van a investigar, y dicen que van a chequear, pero nadie ha radicado una querella ante el UPAD, que es el fiscal especial independiente, y ante el FEI, y presentar una querella. Eso es lo que está pasando, gente. Hay mucho más, pero obviamente no tenemos tiempo para todo. Solo les digo, señor alcalde Guillermo, José Guillermo Rodríguez, con mucho gusto, estaba invitado a nuestro programa, si desea darnos una entrevista, para contestar preguntas con los documentos que nos parecen importantes, que usted debería observar y ver que si es su firma o no, porque su firma está allí, pasando los activos que eran del municipio a Medi. Y que Medi después cogió y los empezó a buscar por ahí. Y ahora usted dice que eso no se podía hacer. Bueno, nosotros llevamos años detrás de esta historia, que francamente es una historia que nos parte el corazón, porque hay una familia que nos llama, particularmente Ana Valeria, y hoy yo le he pedido a la licenciada Ana Valeria Turbe que esté con nosotros, a pesar de que está en otros menesteres profesionales, y by the way, gracias por aceptar la invitación. Con gusto, siempre con mucho gusto. Esta historia es una historia que sé que te llega a ti, muy en particular, porque es un asesinato de hace mucho tiempo. Me gustaría que nos contaras lo que sabemos de este caso, y yo te voy a contar ahorita lo que averiguamos en ciencias forenses, que finalmente se tiene un resultado después de la autopsia, de la exhumación, donde tanto la mamá y el bebé que iban a ser el día después y que fueron asesinados, finalmente hay información relevante ahí. Pues, como bien explica Jay, este es un asesinato muy triste, un caso súper triste. En mayo, si mal no recuerdo, del 2000, Daisy Berríos Torres y su bebito, porque en teoría ya su bebito nacía el día después, fueron asesinados. Y su cuerpo fue encontrado en un vertedero clandestino en el barrio Murciélago. Ahí fue encontrado su cuerpo, su carro fue encontrado quemado en otro lugar. Desde ese momento hasta el día de hoy, no hay nadie pagando o, ¿verdad?, que haya encarado la justicia por lo que le sucedió a esta madre, que ya tenía una hija de 8 años y quedó solita debido a que... Sabemos que nosotros, tú habías hecho, de hecho, y nosotros en el equipo hemos buscado las historias que tú habías hecho, y perdóname, pero es que no, me han dicho que tenemos que avanzar porque yo cogí mucho tiempo hablando de Mayagüez, perdón. Vamos a pasar con parte para que recordemos el asesinato de Daisy Berríos Torres, quien el día después daba a luz y fue asesinada justo el día antes. Sabían quién era el sospechoso, los resultados de autopsia están, la información está, pero todavía, vean esto. El 26 de junio del 2000 fue brutalmente asesinada y su cuerpo lanzado en un vertedero clandestino de Vega Baja. Edwin Padró fue el primer agente en investigar el crimen. Con él recorrimos los lugares que hace casi 2 décadas fueron escenario del horrendo asesinato de Daisy. Repasemos. El 26 de junio del 2000, entre las 4 y 30 y 5 de la tarde, Daisy deja a su hija de 8 años en casa de Carmen, su hermana. 6 y 9 de la tarde, la cámara de seguridad del Kmart de Vega Baja muestra a Daisy pagando su compra. 6 y 30 p.m., Wanda, la hermana de Daisy, la llama preguntando dónde está. No olvidemos que Daisy sería hospitalizada al otro día para su cesárea. Este sería el último contacto de Daisy con su familia.
Entre las 7 y 7 y 30 de la noche, Wanda vuelve a llamar a Daisy. Alguien contesta el teléfono, pero no habla. La comunicación se corta. 10 de la noche, el padre de Daisy recibe una llamada de la pareja de ella, el ahora ex policía Orlando Serpa. Este le pregunta si Daisy estaba bien porque había visto el carro de ella quemándose en la carretera. En esta área aquí, donde están todos arbustos, fue donde apareció el carro de Daisy quemado. Si el carro de Daisy se estaba quemando en este lugar, ¿en dónde estaría ella? Esta es la carretera que se conoce por el sector Murciélago, uh-huh. Almirante Sur. Y aquí en esta área fue, en esta carretera fue donde apareció el cuerpo de Daisy Berrigo. Desde el primer momento en que se encuentra el cadáver de Daisy, a Serpa se le consideró sospechoso. Si el agente Orlando Serpa es uno de esos tres sospechosos. Sí, es parte, es uno de los sospechosos. ¿El sospechoso llegó al lugar? Nunca. Nunca. Que fue algo que me estuvo a mí chocante fue que cuando él se estaba entrevistando por la desaparición de Daisy, él estaba bien preocupado, supuestamente, y cuando aparece el cuerpo, no apareció. ¿Qué evidencia se recopiló de esta área? Aquí se ocupó el cartón, un cartón, una soga amarilla, un guante de gruero, el cartón había sangre y otros artículos más que se ocuparon para que se puede relacionar con la escena y los mismos pues se enviaron para la medicina forense para los correspondientes de examen. Que identifica en horas de la mañana a una dama y dos hombres que habían en esta área en una guagua, un tipo de guaguita Mazda LS antiguo, y estaban bregando con algo en la parte de atrás. Él dice que había un bulto, pero no pudo precisar qué tipo de bulto, porque lo tenían bien tapado. Y esta persona, este testigo, continúa la marcha, pero observa quién era la persona, y días después va al 66 y comenta lo que había pasado y identifica una de las partes como que era una de las que estaba aquí ese día que apareció el cuerpo. Y la persona que identificó fue una mujer rubia, blanca. ¿Quién mató a Daisy? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo más tendrá que esperar aquella niña de 8 años, ahora una mujer de 25, porque se les haga justicia a su mamá y a su hermanito que nunca llegó a nacer? Esta historia llega a nosotros en el 2017, empiezas a trabajarla, ¿y qué ocurrió? Correcto, en el 2017 cuando comenzamos a trabajar esta historia, la familia no las trae porque básicamente este caso estaba olvidado ante las autoridades. El caso no se estaba moviendo de ninguna forma en la policía de Puerto Rico. Ellos conocían que eran los sospechosos, porque como bien surge de la historia, hay varios sospechosos y ahorita entraremos en detalles en ese sentido, pero estaba prácticamente olvidado. Y no es hasta que tomamos este caso en el 2017 que luego en el 2018 lo transfieren a la Unidad de Crímenes Mayores, quienes están haciendo una excelente labor, hay que decirlo. Así como decimos las cosas quizás no tan buenas, decimos esto, que hay que quitarnos el sombrero frente a ellos. Nosotros vamos a darle la información ahora de lo que nos dijo, porque en el 2019 se exhumó el cadáver. Correcto. De ella y del bebé. Luego de la pausa le vamos a mostrar el resultado de esa exhumación, gente, que fue el jueves pasado que vinimos a tener resultados. O sea, hoy le vamos a mostrar a ustedes en exclusiva que básicamente dos años después es que viene a tener ese resultado de esa exhumación. Además, ¿te has preguntado por qué en tu comunidad, en tu calle, hay tantas casas vacías? ¿Sabes cuántas están esperando por ser registradas? ¿Y qué es eso del registro? ¿Cuál es la solución? Se estima por la Universidad de New York que en Puerto Rico hay 400 y pico mil de residencias vacías. Diablo, son un montón de gente. El problema es que si la del vecino está vacía, la tuya baja de precio. ¿Cuántas más se van a vaciar en los próximos 10 años con el envejecimiento de la población? Pendiente que tenemos información que va a afectar el valor de tu hogar y cómo se pudiera evitar. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas, ¿cuál tú crees que es la rama de gobierno menos mala? La menos mala, no me digas la más mala, la menos mala, o sea, la mejor, la más buena. ¿Ah? Dime, ¿el ejecutivo, el legislativo, el judicial o las alcaldías? Todo el mundo aquí decía que los alcaldes son los papaupas. Vamos a ver, ¿cuál es?
¿Cuáles? ¿O son los jueces que son los mejores? ¿Cuáles son los mejores? ¿O son los legisladores? ¿O es el gobernador? Regresamos. Yo fui hoy a entrevistar a la doctora, directora del Instituto de Ciencias Forenses, y Ana Valeria, cuando hablé con María Conté, nos dio finalmente detalles importantes. En particular, hay un dato, porque habíamos hablado, como tú dijiste ahorita, de un sospechoso, ¿verdad? Pues hay algo más. Vean, porque en este asesinato de esta mujer, justo el día antes de dar a luz a su bebé, había un sospechoso, una persona de interés. Ahora hay más. Vamos a ver. En el año 2019 es cuando Forense viene a recibir una muestra de referencia. ¿Qué es una muestra de referencia en el contexto forense? Es la muestra de una persona de interés o de un sospechoso. Es decir, hasta desde el 2000 hasta el 2019, nosotros solo tenemos muestras de la escena de del cadáver, y tenemos muestras de la exhumación, como tú bien indicas, pero no tenemos con qué comparar esas muestras. Entonces, del 2019 hasta acá es que se hacen unas pruebas de ADN de comparación mediante la prueba de la evidencia que se recopila en escena, que originalmente se le hace una serología. Ahora ya, con el desarrollo de la prueba de ADN, ¿verdad? Con lo robusta que es, se repiten esas pruebas con la metodología del ADN, y entonces se hacen las respectivas comparaciones. Y por eso es que ese caso, y ese es el expediente del caso, es tan extenso, toma tanto tiempo, porque las muestras también se fueron sometiendo y los sucesos fueron ocurriendo durante ese lapso. Doctora, entonces en el 2019 le pidieron hacer un contraste del ADN del bebé de ella con un ADN de una persona de interés, una o dos personas. Para el bebé, una persona de interés, pero nosotros tenemos muestras de dos personas de interés. ¿Es un varón y una mujer? Bueno, yo no quisiera entrar en los detalles que pudieran afectar la investigación. Así que voy a, ¿verdad? No, esa pregunta pues no la voy a poder contestar. Sí te quería decir, sin embargo, que hay un análisis que nosotros no practicamos, ¿verdad?, en nuestro laboratorio, porque es muy especializado, y vamos a optar por enviar muestras adicionales a un laboratorio de referencia para hacer ese tipo de análisis, que puede ofrecer información adicional científica, ¿verdad?, sobre el pareo. Pero si van a hacer una prueba mitocondrial que solamente está presente en las féminas, es porque hay una fémina de la persona, es la persona de interés. Es lógico, ¿no? Sí, podría haber una fémina, o se querría excluir quizás una fémina. Bueno, Ana Valeria, brevemente debo decir que gracias por el trabajo que hiciste. Creo que, y sé que la familia se comunica y que continuamente nos da seguimiento para saber y que busquemos. Debo darle crédito a la directora de Ciencias Forenses, que el pasado jueves me llamó y me dijo: Jay, llegaron resultados, básicamente diciéndonos, porque nosotros habíamos estado continuamente preguntando, porque la familia nos ha autorizado, obviamente, y hemos estado pidiendo, ¿verdad?, con la familia, y nos dice que hay en esta evidencia del feto, del bebé, ¿verdad?, que de nuevo nací el día después y lo matan el día antes. Aquí hay un montón de cosas, Ana, que tengo que plantearte ahora, que honestamente parecieran ser como que la dirección apuntaba hacia un lugar y como que había gente buscando que no apuntara para allá. Porque es que es correcto, demasiado, ¿no? Correcto. De hecho, me estuvo súper curioso que la directora del Instituto de Ciencias Forenses dijera que no es hasta el 2019 que le llega a ella una muestra para llevar a cabo este tipo de procesos, porque cuando comenzamos a investigar este caso, una de las razones que en algún momento nos dieron por la que se había tardado tanto era que supuestamente no había suficiente material genético de lo que se había recopilado en la escena y de las uñas de Daisy para poder llevar a cabo este tipo de procesos. Y ahora sabemos que no es que no había suficiente material genético, es que nunca lo habían entregado a forenses. Correcto.
y tenemos más información. De hecho, la muestra de cómo se hizo y si había suficiente o no, la detuvimos, la tenemos en cámara. Obviamente no tenemos tiempo para presentarle todos los detalles, pero sí quiero que sepan que vamos a darle seguimiento, porque ahora la prueba mitocondrial va a los Estados Unidos. Y ya saben que esto va a tardar meses adicionales. Pero ahora hay un dato importante que no le podemos dar ahora porque no queremos dar la investigación, pero sí me parece bien importante que ustedes más o menos ahí vieron gran parte de lo que aparenta haber sido un momento de las personas de interés. Dicho sea de paso, hay una persona de interés que alegadamente era la persona que estaba siendo investigada sobre este asunto, que murió de COVID. Y esa información pues ya la habíamos provisto anteriormente. Correcto. Así que seguimos ahora hacia la otra persona de interés. Y esa información pues nos la han corroborado diferentes formas. Muchas gracias, Ana Valeria. Gracias por sacar de tu tiempo de otras gestiones y venir para acá esta noche. Hay una casa vacía en tu calle, en tu urbanización. ¿Sabes cuántas propiedades esperan por ser registradas en el registro de la propiedad? La tuya. ¿Está registrada? En Puerto Rico hay montones de propiedades a nombre del abuelo, del tatarabuelo y después para vender o para dividir la herencia. ¿Cómo se hace? Pendiente. Además, hablamos de que en Puerto Rico hay un pueblo subterráneo. Hay diversos lugares con túneles, criptas, lugares subterráneos que conectan iglesias con conventos, con acueductos. Pendientes que vamos esta noche a mostrarles el otro Puerto Rico, el Puerto Rico que se hizo en la época de España y que gran parte, dicho sea de paso, se sabe que está ahí, pero no se sabe bien ni siquiera qué. Imagínense lo que pueda haber. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas cuál tú crees que es la rama de gobierno que menos mal trabaja para Puerto Rico. O la mejor, ¿verdad? Como tú, no me digas la peor, la menos mala. Ejecutivo, legislativo, judicial o alcaldía. ¿Cuál tú crees que es la que trabaja menos mal? Regresamos. Pero antes de eso, ya tú que estás. Nosotros esta noche le pedimos a Chayna Caban Cortés que hiciera esta historia y más adelante hablamos de, recuerden la semana pasada presentamos las criptas, el Puerto Rico subterráneo, ¿verdad? La iglesia. Esta noche tenemos más, pero más adelante. Chayna, esta historia es una historia que le afecta a mucha gente de mi familia. Tengo que decirlo, gran parte de la gente del campo tiene este problema, que las propiedades están a nombre de los bisabuelos, tatarabuelos. Resolver eso es bien complicado. Correcto. El registro de la propiedad en Puerto Rico no es una obligación para los ciudadanos. Lo que sí es que en el momento que vayas a hipotecar la casa o la propiedad, pues este documento es bien necesario. Así que nosotros desde ese punto de vista comenzamos a darnos cuenta de que desde el 2017 había un retraso, algo que se estuvo comunicando en los medios, y queríamos saber en qué estatus estaban y cuál era la proyección que ellos tenían de aquí a lo que resta de año, porque como los intereses están tan bajitos, la gente está buscando hipotecar o rehipotecar. Y entonces hay muchos documentos que estaban atrasados. Tengo que hacer la salvedad. Da un break. Gente, los intereses estaban al 2.5%, así que un montón de gente estaba refinanciando porque, chacho, esto está brutal. Pero, obviamente las casas que son de la gente pobre, del campo, que no tienen escrituras, que están todavía nombrados tatarabuelos y hacen las... Mire, le voy a dar un ejemplo, una propiedad que conozco, muy cercana a mí, la propiedad vale menos que lo que te va a cobrar el notario para hacer el trámite. Así que, pues no hacemos el trámite. Continúa. No, quiero hacer la salvedad de que todos los abogados con quienes hablé, me indicaron que el sistema que implementaron desde el 2016, Caribe, ha adelantado bastante. Lo que sucede es que hay muchísimo trabajo que hacer y hay pocos empleados para la cantidad de trabajo que hay en la oficina. Vamos a ver la historia. ¿Es usted de los que tiene como vecinos a una casa vacía? ¿Se ha fijado que cada vez son más las casas vacías o abandonadas en urbanizaciones y comunidades? Sin embargo, aunque quisiéramos conocer la cantidad de propiedades en desuso, no tendríamos un número exacto porque registrar una propiedad en Puerto Rico no es obligatorio. Criterios fundamentales que utilice un cliente, número uno, si va a financiar una cooperativa o en un banco hipotecario, definitivamente tiene que estar inscrita. Si su propiedad no está inscrita, no va a poder llevar a cabo el refinanciamiento.
Otro criterio es, obviamente, uno puede hacer escritura de compraventa y hasta tanto y en cuanto la persona no la lleva al registro de la propiedad, sigue siendo a nivel registral, estando a nombre de la persona que le vendió. No vayamos lejos. Aunque usted no lo crea, se estima que la mitad de las propiedades en la isla no están registradas formalmente. No obstante, la importancia del registro de la propiedad se extiende a lo que aporta al Estado. Este es el servicio público más caro de todo Puerto Rico. Los comprobantes de pago para cada documento se fijan según la ley de aranceles, a base del valor de la transacción. Para ponerles un ejemplo, los sellos y comprobantes de una hipoteca de $100,000 costarían unos $634. La Oficina de Registro contribuye con un poco más de $45 millones al Fondo General. La economía de un país se debe en gran parte a la agilidad del registro de la propiedad. Y en la medida de que haya certeza, que si algo bueno tiene el registro de la propiedad de Puerto Rico es que hay una certeza de la legalidad, pues en esas medidas estamos hablando de que la sociedad y la economía se mantiene firme y crece. Para que tenga una idea de cuánto trabajo hay en el registro de la propiedad, la agencia tiene pendientes unas 320,680 propiedades por registrar. En los pasados dos meses se registraron 54,161, pero se erradicaron 38,441 nuevos documentos. Pero vamos atendiendo mensualmente entre 17,000 a 20,000 documentos. Por ejemplo, el mes pasado se resolvieron sobre 20,000 casos. Tengo que decirte que en los últimos 27 meses se han estado inscribiendo más documentos de lo que se han venido presentando. Y lo otro es que desde enero primero del 2019 hasta el día de hoy se han reducido en 127,000 documentos el atraso que había. El retraso llegó a ascender a 600,000 documentos pendientes. El Departamento de Justicia atribuye el atraso a la falta de personal en la dependencia. Cuando yo entré al registro como registrador en el año 2012, nosotros contábamos con casi 600 empleados. Estamos trabajando ahora con una plantilla exactamente de la mitad, 300 empleados. Hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, gracias a asignación de la Junta de Control Fiscal, de tener empleados transitorios y tener proyectos de estudiantes de la UPI haciendo estudio y trabajo. Claro está, estos empleados transitorios y estos estudiantes no tienen la experiencia que tiene nuestro personal. La oficina tiene un presupuesto aprobado de $13,412,000. Ante la escasez de personal, el Departamento de Justicia solicitó un aumento de $3,000,000. Y me parece a mí que legislar para privatizar el registro sería algo desastroso para el tráfico comercial del país. Bueno, francamente, esto es un problema bien serio y no se acaba de resolver. Y yo entiendo que ha mejorado, pero de nuevo, el problema real no es hoy. Mucha gente me pregunta por qué yo toco tanto este tema. No es por hoy, es porque los próximos 10, 15 años, con la emigración de puertorriqueños a los estados y el envejecimiento de la población, ¿cuántas propiedades más quedarán abandonadas y los familiares no estarán ni en Puerto Rico? Así que si no resolvemos ese problema ahora, con diferentes propuestas que hemos discutido, y que voy a escribir una columna sobre eso y ya paso, va a ser un problema bien a largo plazo, y las propiedades de quienes sí tenemos hoy día la vivienda usándola baja de precio sustancialmente. Luego de la pausa, nos llevamos a los centenarios túneles que existen en algunos municipios en donde sus residentes desconocen incluso gran parte de la historia en las profundidades de Puerto Rico. También vayan a nuestra encuesta telemundopr.com, queremos saber su opinión. Regresamos. Asombro. Esa es la sensación en cuanto uno entra al sistema de túneles que discurre silencioso bajo la tierra de San Germán. La mayor parte de sus segmentos fueron construidos ladrillo sobre ladrillo. Otras partes fueron levantadas con piedras empotradas de formas y tamaños diferentes. Todo a la perfección, como si hubiesen armado un enorme rompecabezas en lo profundo de la tierra. Sin duda, una maravilla de la ingeniería y la inventiva humana que se comenzó a construir en 1842 como sistema pluvial y que desde entonces ha sobrevivido temblores, terremotos y, ante todo, el paso del tiempo.
El complejo y meticuloso proceso de construcción se extendió por unos 70 años. Uno se pone a analizar, esta gente para 1842 no tenían herramientas, no tenían prácticamente los adelantos que hay ahora, y mira que mucho ha durado esto. Si lo ponemos en la estructura que se han construido en 1960 en cemento, ya muchas han colapsado y han tenido que arreglarlas, pero esto es duradero. Este túnel se empezó a construir para el año 1842. El propósito primordial era recoger la quebrada Manzanares, el agua que pasaba por aquí, porque habiendo afluencia de agua, no había espacio para poder construir al otro lado. Por lo tanto, el gobierno municipal regaló los solares a la gente pudiente, ellos abovedan el área e iban entonces construyendo encima. Recorrer este sistema de túneles y alcantarillas del siglo XIX nos tomó alrededor de 40 minutos. Hay segmentos en los que se puede caminar cómodamente. En otros, la altura es solo de apenas 4 pies, lo que te obliga a ir agachado por espacios prolongados de tiempo. Seguimos viendo el área por donde bajaba el agua. Por aquí era que venía, pues, toda la corriente de agua que venía del centro del pueblo baja por aquí y caía a la quebrada. ¿Entiendes? O sea, que básicamente esto es bien importante, porque toda corriente de agua del centro del pueblo de San Germán, aquí que viene para mí. Otro que era Los Monchis, aquí salimos. ¿Puedes? Y por ahí se llega. Sí, aquí tenemos este alcohol. Esto tiene una... Más o menos como igualito donde bajamos, donde bajamos. Aquí estamos, una calle más de por donde entramos. Una calle después. Eso es correcto. Ya corrimos un bloque, sí, básicamente. Dije que esto es una esclusa. Esto, cuando venía un golpe fuerte de agua, se metía para allá adentro y se llenaba y evitaba que llegara arriba para que implosionara el túnel. Mientras más nos adentramos en el túnel, más difícil se hace respirar por el poco oxígeno en el aire. El aire, mientras más te adentras, más húmedo y pesado se pone. Un lugar en el que muy bien sobreviven las cucarachas y uno que otro cangrejo que nos encontramos en el hilo del agua que corre por los túneles. A menos de 100 pies del acceso a los túneles se encuentra la legendaria e histórica Iglesia Portacelli. Construida en 1609 por frailes dominicos, la Portacelli tuvo que ser demolida en 1874 debido a su estado de deterioro. Lo único que queda de la estructura original son las columnas y una pared que se aprecia al lado de la entrada. Por cierto, mientras aún se reconstruía el templo en otro lugar de San Germán, continuaban los trabajos de construcción de los túneles o alcantarillados subterráneos. Debido a que ambas cosas transcurrieron en un mismo periodo de tiempo y a que los túneles están cerca de la iglesia, se comenzaron a tejer leyendas en torno a las dos edificaciones. Las más populares estaban relacionadas con supuestos encuentros amorosos entre religiosos en los túneles, o que estos eran usados para huir de ataques militares o para desaparecer. Sin embargo, los historiadores desmienten ambas leyendas. No hay absolutamente nada que una a Portacelli con los llamados túneles, que no otra cosa que un área subterránea para el agua. Los sistemas de túneles construidos bajo la época colonial española se extienden más allá de San Germán o de San Juan. Nuestro equipo de investigación llegó hasta Arecibo, en donde otro sistema de alcantarillados subterráneos corre a pocos pies de profundidad. Sin embargo, en Arecibo, la mayoría de estos túneles no han corrido mejor suerte. Con el pasar de los años, cayeron en el olvido y el abandono. Fueron víctimas del pasar de los años y del desconocimiento que tenemos de nuestra propia historia. En Arecibo, muchos desconocen que parte de su historia como pueblo está a unos 8 pies de profundidad, en donde lo histórico se mezcla con lo enigmático y misterioso. Era un complejo de sistema de túneles que llegó a unir a puntos clave del casco de la villa del Capitán Correa, como lo fueron la alcaldía, la iglesia y la famosa Casa Ulanga, construida en 1850. Aunque se desconoce el origen y año de construcción, sí se sabe que fueron levantados bajo el mandato de los españoles. Por eso, muchos pensaban que se construyeron como defensa de ataques militares. Sin embargo,
El historiador Freddy Soto González aseguró durante una entrevista en el 2014 que esos túneles nunca fueron pasadizos secretos para nadie y que se construyeron como un sistema pluvial para Arecibo. Pero sepa usted que parte de esos túneles se perdieron para siempre porque fueron sellados por cuestiones de seguridad. Lo que ustedes están viendo son los restos que permanecen más o menos descuidados, a pesar de que en el 2018 se aprobó una ley declarando a los túneles de Arecibo como monumento histórico de Puerto Rico. Ojalá que esto ayude a que se puedan rescatar y cuidar, para que esta y las próximas generaciones puedan ser testigos de las grandes cosas que se construyeron en los siglos pasados en nuestro país. Oye, la diferencia es dramática. El de San Germán, que lo construyeron mucho antes, se ve mucho mejor, está mucho más mantenido que el otro. Eso es así, eso es así. Increíble para mí esto ha sido. Yo que soy de Mayagüez, pensaba que yo conocía mucho sobre la historia de San Germán y la verdad es que hay muchas cosas que desconocía sobre lo que pasaba mayormente debajo de la tierra y toda esta conexión que había con leyendas que habían con el Portachelli. De hecho, lo van a usar bajo el eslogan San Germán enamora. San Germán enamora y ahora mismo con su historia, ¿no? Y lo están tratando de convertir esto en un atractivo turístico para que la gente pueda tener acceso a los túneles, que me imagino que va a ser algo bien interesante para muchas personas. Hay que empezar a contar unas cuantas leyendas, no necesariamente de cosas malas, ¿verdad? De cosas que, ¿verdad?, pudieron haber pasado allí y yo diría, full, así que yo voy. La semana que viene, porque no nos va a dar tiempo para esta semana, vamos a tener otros túneles, porque estos que observaron fueron usados más bien para acueductos. Para un sistema pluvial, pero tenemos unos túneles que fueron usados más para fines militares. Y hay que hablar de ellos y no vamos a dar detalles, así que John Paul no puede decir más nada. Se acabó. Porque ibas a decirlo. Así que la semana que viene vamos a mostrarles los otros túneles militares y las supuestas historias que ocurrían allí. Pendientes, porque queremos saber la verdad sobre estos túneles. También, John Paul, te voy a dar una asignación. Sí. Ah, no, que te iba a decir que bien interesante es ponerte en el estado mental de esas personas que estaban en ese tiempo o construyendo o los militares que estaban en los túneles, los próximos túneles que vamos a ver. Te voy a dar una asignación, y perdona que te haga esto, pero nosotros tenemos una disputa en las redes sociales de si hubo en Puerto Rico o no Inquisición. Entonces, toda esta controversia de si hubo o no en Puerto Rico, yo sé que tú tuviste la respuesta, sé que tenemos, ¿verdad?, los documentos de la evidencia, debo decir, y me parece importante que la presentemos. Así que, pendientes, la semana que viene vamos a hablar de eso. Venimos con más. Ok, quedan 2 minutos para que vayas a telemundopr.com y me digas cuál tú crees que es la rama de gobierno menos mala, la más mejor, el ejecutivo, el legislativo, el judicial o las alcaldías. Cuando regresemos. 77 personas participaron y la menos mala, o sea, la más mejor, la mejorcita, la alcaldía, 37%, judicial 36%, ejecutivo 21% y la legislatura, pues ellos mismos votaron por ello. Lo próximo, Telenoticias.